Nicolás Maduro reveló este viernes que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Manuel Christopher Figueroa, que apoyó al diputado opositor Juan Guaidó durante el intento golpista, fue captado desde hace más de un año por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Christopher, desde hace más de un año, había sido captado por la CIA y trabajaba como un traidor, un topo, un infiltrado en los cargos que se le habían dado, manifestó el mandatario venezolano durante un acto público en Caracas. Maduro señaló que Christopher Figueroa fue quien ordenó la detención del diputado Juan Guaidó en una autopista por funcionarios del SEBIN para armar un show ante el mundo. Asimismo, Maduro informó que Christopher Figueroa, quien armó el cuento del supuesto apoyo a la acción golpista por parte del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Hernández Dalá. A su vez, Maduro señaló que Padrino, Moreno y Hernández Dalá fueron quienes le avisaron una semana antes del intento de golpe de Estado de la conducta extraña del general Christopher Figueroa. De igual forma, detalló que el ex jefe de la inteligencia iba a ser detenido el propio martes 30 de abril a las 9 de la mañana, por lo que aceleró el plan de fuga. Por alguna vía se enteró, agregó. El pasado martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que había levantado las sanciones impuestas a Christopher Figueroa gracias al apoyo que había proporcionado a Guaidó en la fallida sublevación militar. Además, señaló que la Casa Blanca contempla hacer lo mismo con los militares que se rebelaran al gobierno de Maduro. En base a la información que te hemos presentado, quisiéramos saber cuál es tu punto de vista. Déjanos tu comentario.